familia, feliz y bendecido día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya hoy aquí estamos a 19 de junio, día sábado, y por fin vamos a salir. Voy a llevar a mis hijos al parque. Tenemos planeado con mis hijos es comprarles, qué sé yo, chucherías, comprar algunos combitos de comida e irnos al parque, pero esta vez al parque donde, si recuerdan, una vez cuando vinieron las primitas de mis hijas, las llevamos, que es que tienen muchos jueguitos, columpios, resbaladeros, cositas así. Y bueno, llevar nuestra comidita y bueno, pasar el día allí. Luego en la tarde regresamos al centro y vamos a, pues, a dar una vuelta y mostrarles un poco más de la ciudad, irme por otros callejones, hablarles un poco más sobre la historia de Nablus, para que pues también ustedes se diviertan, no solamente nosotros. Espero que les guste el videito y no siendo más, acompáñenos. Y bueno, ya como saben, el transporte está un poco tenso, así que hoy hemos venido aquí cerca a donde está la mezquita que siempre les muestro. Nos tocó caminar hacia arriba porque, como saben, el camino que siempre, por donde siempre salen los buses, está cerrado desde ya hace un mes, más o menos. Y pues los buses a veces pues vienen hasta allí donde está la mezquita y se devuelven, salen por otro camino para Nablus. Entonces pues vinimos, aquí estamos caminando, ahí van mis hijas. Yusef, saluda. Hola familia, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo nos va, espero que venga un bus. Venga rápido porque está haciendo mucho, mucho calor. Pero bueno, eso es lo bonito de salir, que el clima esté bonito. Y bueno. Aquí estamos sentados en el paradero y bueno, esperando el bus que aún no llega. Vamos a ver cómo nos va hoy. Está haciendo mucho, mucho calor. No sé qué temperatura, pero bueno, si sé la temperatura, por aquí se las estaré poniendo. Miren qué belleza de vestidos, familia. Miren los de allá adentro. Está lleno de gente. Y para los que me van a preguntar por qué la gente ya no tiene tapabocas, pues porque aquí, gracias a Dios, ya el 90% está vacunado. Y pues igual nosotros cuando salimos tratamos de andar así a un ladito, tampoco es que estemos metidos en la multitud ni saludando a alguien o dándole un beso y un abrazo, así que pues gracias a Dios todo está todo mucho mejor aquí. Y bueno, así está por aquí hoy Nablus. Bueno, y por aquí mi hija la dulcera, como saben, una gaseosa de frambuesa, leche para los lecheros y yogur salado. Así que bueno, si están comiendo, buen provecho. Y bueno, por aquí así está, familia, esto está súper lleno. Casi siempre que venimos está desocupado. Y aquí mis hijos jugando básquetbol. Dejarlos que jueguen un rato, que maten la fiebre, como se dicen. Bueno, familia, este parque ustedes ya lo conocen. Por aquí hay como una fuente, pero no tiene agua, está seca.
¿Quién más? Bueno, y así está por aquí hoy. Miren estas flores tan bonitas. Aquí hay un espacio para hacer la oración. Voy a ver si puedo, si consigo una falda para orar, porque quiero hacer la oración. Y bueno, aquí hay como una fuentecita de agua. Y aquí pues se encuentra esta agua para tomar, es agua limpia de un pozo que cuando llueve pues es agua de la lluvia. Y así, familia. Vamos a ver si puedo hacer la oración allí. Aunque no creo porque no me puedo inclinar. Miren, esta palma está seca. Familia, miren por aquí. Ahí dice Masala, que es donde se puede hacer la oración. Y miren esta puertica así. Uno entra y aquí tenemos espacio para hacer la oración. Miren, es súper pequeñito, pero lo importante es encontrar dónde hacer la oración. Por aquí. Ahí hay una que otra alfombrita, unos juegos de hacer la oración, pero bueno, yo en mi casa por aquí había una sillita, me senté en ella, ya que pues por mi embarazo no me puedo estar agachando. Y bueno, prácticamente es así, miren, está súper curioso, pero lo importante es hacer la oración. No tiene alfombra porque, como les digo, cada una pues o trae su alfombra o ya aquí hay. Así que bueno, aquí está escrito la dirección del Qibla. El Qibla es hacia donde nosotros debemos hacer la oración, que es hacia la Meca, que está en Arabia Saudita. Y bueno, familia, aquí miren la pequeña puertica. Miren, estas son las ventanas. Bueno, vamos a salir. Bueno, por lo menos hice la oración y ahora sí, por aquí vine a mostrarles un poquito y nos vamos para, ahora nos vamos a ir al centro con mi esposo y los niños y nos regresamos para la casa porque ya aquí falta un cuarto para las 5 de la tarde. Miren, acá hay unas palmeras. Mi hija Sally encontró con quién jugar. Mira, está ahí jugando con unas niñas. Yo creo que ya se los había mostrado, que es todo almacenes de oro por todos lados. Miren, por lado y lado son oro, pero no oro legítimo, ¿no? Aquí es cuando una mujer se va a casar, pues viene a este callejón que se llama el Centro del Oro, y aquí es donde vienen a comprar las novias su oro cuando se van a casar. Y de paso por aquí les muestro que también hay donde compran los vestidos de novia. Todos están ahí muy bien empacados, pero hay en exhibición, miren qué bonito. Entonces esto es como más que todo para la novia, para el novio. Miren, el traje del día del matrimonio y así, miren. También pueden encontrar plata, pero es muy poco el que compra la plata.
casi no compran la plata como compran el oro. Y miren, por allí hay un pasadizo que es la primera vez que yo lo veo, que creo que es una cafetería. Y bueno, miren, aquí hay plata, más oro, otro almacén de oro. Y bueno, y por aquí calzado, ropa, etcétera. Así que bueno, sigamos. La ropa íntima es muy normal que se exhiba aquí, cosa que en otros países tal vez no se ve mucho. Y bueno, familia, aquí vamos entrando. Espero que podamos grabar. Espero que podamos grabar más adelante sobre estos callejones interesantes que les mostré una vez. Mira. Ay, qué lindos para el teléfono. Y hay una entradita. Ustedes saben que todos estos callejones, pero los voy a llevar donde no hay mucho comercio. Cuando las novias se van a casar, compran estas canasticas para que pongan el oro ahí y lo exhiban. Por supuesto, no podríamos regresar a casa sin antes degustar de un delicioso plato de kunafe. Y una de las preparaciones más conocidas del kunafe es el kunafe nabulsi, que se originó en la ciudad de Palestina, Nablus. Y es el postre palestino más representativo e icónico. Kunafe nabulsi usa un queso blanco encurtido llamado nabulsi. Se prepara en un plato redondo, grande y poco profundo. La masa se tiñe con colorante naranja y a veces se cubre con pistachos triturados. Así que si ustedes vienen a Nablus, no olviden pasar por este sitio que es muy reconocido. Se llama Al-Aqsa, así que sí o sí tienen que degustarlo. Familia, esto por aquí es un nuevo emprendimiento que han hecho, miren, que es arroz con yogur y carne. Eso fue que nada fue más que por aquí compramos con afe. Y bueno, mi hermosa y bella familia, como lo prometido es deuda, a continuación les comentaré un poco más de la historia de esta hermosa ciudad llamada Nablus, tradicionalmente conocida como Naplusa. Es una ciudad del norte de Cisjordania, en Palestina, situada a unos 49 kilómetros al norte de Jerusalén. Es la capital de la gobernación de Nablus, administrada por la Autoridad Nacional Palestina desde el 1994. Con 135 mil habitantes, es una de las ciudades palestinas más pobladas y el principal centro comercial, industrial y agrícola del norte de Cisjordania. La ciudad se encuentra en un valle fértil con abundantes manantiales. La región circundante tiene una economía basada en la agricultura, uvas, aceitunas, trigo y en la ganadería. Las principales producciones son el aceite de oliva y sus derivados, el jabón y las artesanías. La ciudad fue fundada en el año 72 por el emperador romano Tito Flavio Vespasiano, que la nombró Flavia Neápolis. El nombre actual de la ciudad proviene del griego Neápolis. Nablus, como el resto de Palestina, pasó a formar parte del Imperio Otomano en 1517. Los otomanos dividieron Palestina en 6 distritos: Safed, Jenin, Jerusalén, Gaza, Ayun y Nablus, todos ellos pertenecientes a la provincia otomana de Siria. El distrito de Nablus se subdividía a su vez en 5 distritos, además de la propia ciudad. Los otomanos no intentaron rehacer la estructura política tradicional de la zona a nivel local, por lo que las fronteras de sus distritos se dibujaron, haciéndolas coincidir con los centros de poder históricos de algunas familias. Durante el siglo XXVI, la población de Nablus era predominantemente musulmana, con importantes minorías cristianas, judías y samaritanas. En 1831, Egipto, gobernado por aquel entonces por Mehmet Ali, conquistó Palestina a los otomanos. La política de reclutamiento y los nuevos impuestos instituidos por las autoridades egipcias llevaron al estallido de una revuelta organizada por los notables de las ciudades de Nablus, Hebrón y de la zona de Jerusalén, Jaffa.
El dominio egipcio de Palestina provocó la destrucción de Acre y, por lo tanto, el resurgimiento de Nablus como centro político de la zona. Los otomanos recuperaron el control de Palestina en 1841. Con la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de lo pactado en el acuerdo secreto Sykes-Picot, las antiguas provincias otomanas de Levante pasaron a manos de Francia y Reino Unido, algo que fue visto por sus antiguos aliados árabes como una traición a las promesas realizadas durante la guerra. Mientras que la zona de Siria y Líbano quedaron bajo control francés, Palestina, Jordania e Irak fueron asignadas a los británicos. Durante la Guerra Árabe-Israelí del 1948, Nablus y toda Cisjordania quedaron bajo el control jordano. Cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar o fueron expulsados de sus hogares y sus tierras antes de avance de las tropas israelíes, en lo que se conoció como Al-Nakba. A día de hoy quedan tres campos de refugiados palestinos dentro del territorio municipal de Nablus: Beit Lama, Balata y Askar. La Guerra de los Seis Días de 1967 supuso la captura de Nablus y de toda Cisjordania por los israelíes, que desde entonces la mantienen en un régimen de ocupación militar. La mayoría de los habitantes de Nablus a día de hoy son musulmanes, pero también hay pequeñas comunidades cristianas y samaritanas. Dentro de la población cristiana de Nablus hay 70 familias ortodoxas, unas 30 católicas, latinas y melquitas, y unas 30 anglicanas. La mayoría de los cristianos viven en el suburbio de Rafidia, al oeste de la ciudad. Hay 17 monumentos islámicos y 11 mezquitas en la ciudad vieja de Nablus. 9 de estas mezquitas se construyeron antes del siglo XV. Además de los templos musulmanes, hay una iglesia ortodoxa dedicada a San Justino Martín, construida en 1898, y una antigua sinagoga samaritana que sigue usándose al día de hoy. Un relativo clima mediterráneo otorga veranos calurosos y secos e inviernos fríos y lluviosos a la ciudad de Nablus. La primavera llega en torno a marzo o abril y los meses más cálidos son junio y agosto. El mes más frío es enero. Con respecto a la educación, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, en 1997 había 44.926 alumnos en centros educativos de Nablus, un 41% de ellos en educación primaria, un 36% en secundaria y un 22% en universitaria. Nablus también es la sede de la Universidad Nacional Al-Najah, la mayor universidad de Palestina en Cisjordania, fundada en 1918 por la Escuela de Nablus Al-Najah, se convirtió en instituto en 1941 y en universidad en 1977. Con respecto a la sanidad, hay 6 hospitales en Nablus, de los que se destacan 4: Al-Ittihad, Al-Watani, el Hospital Nacional y el Hospital Quirúrgico de Rafidia. Este último, ubicado de Rafidia, es el hospital más grande de la ciudad. El Hospital Al-Watani se especializa en atención oncológica. El Hospital Anglicano, Luques y el Hospital Nacional se construyeron en 1900 y 1910. Además de los hospitales, Nablus cuenta con clínicas Al-Rahma y Al-Tadamum, el Centro Médico de Al-Razi, el Centro de Rehabilitación Amal y 68 farmacias. Respecto a la arte y cultura, la cultura de Nablus goza de un cierto renombre en toda Palestina y en el mundo árabe por sus importantes contribuciones a la cultura palestina, a su cocina y a su indumentaria tradicional nablusí, que quiere decir de Nablus. Se utiliza para describir productos que van desde artesanías, como por ejemplo su jabón, hasta alimentos como su queso, y que hayan sido fabricados en Nablus o siguiendo el estilo tradicional de Nablus. El traje tradicional de Nablus tenía un estilo particular que usaba coloridas combinaciones de diversas telas. Para su uso diario, las túnicas se solían hacer de algodón o de lino blanco, con especial preferencia por las mangas aladas. En verano, los trajes a menudo incorporaban bandas estratejidas de rojo, verde y amarillo en el frontal y en la espalda, con apliques comúnmente decorando la gabba, que significa el trozo cuadrado del pecho.
Con respecto al deporte, el estadio de fútbol de Nablus tiene una capacidad de 30.000 espectadores y fue construido en 1950, siendo el primer estadio de fútbol de Palestina. En 2009 fue reformado y ampliado para cumplir con los parámetros FIFA en lo tocante a los estadios. En él juega el club de fútbol local llamado Al-Ittihad, que está en la tercera división palestina. El club participó en los Juegos Atléticos Escolares de Mediterráneo y Oriente Medio del año 2000. En la temporada 2009 y 2010 quedaron cuartos en dicha división. Y bueno, familia, espero que les haya gustado el recorrido de hoy, que hayan aprendido un poco más sobre la historia de Nablus. Y como siempre les digo, súper bienvenidos a Nablus. Espero que cuando vengan tengan el privilegio de poder degustar de sus postres, de sus quesos, aceite de oliva y también de visitar todos estos sitios tan hermosos y turísticos que tiene Nablus. Aquí me detuve para mostrarles algunas reliquias y entre ellas una muy importante, que es la estufa de querosena muy reconocida aquí como Babur el Kaz, que apareció por primera vez en 1892 cuando el inventor e ingeniero sueco Franz Wilhelm patentó una estufa de queroseno. También están las lámparas de queroseno, entre otras. Familia, como siempre nos gusta mostrarle las cositas que compramos, pues aquí les voy a compartir. Aquí mi hijo Joseph se compró este jueguito, porque ustedes saben que a mí no me gusta comprarle pistolas y cosas así que no le van a aportar a él nada, así que le compré este trencito. Viene con sus arbolitos, le 15 shekels. Aquí les voy a poner la conversión en dólares. Estos libritos, unos para colorear y otros son como cuenticos. Estos libritos para colorear, cada uno a un shekel. Aquí para mis hijas, este para mi hijo. Y estos son los cuenticos. Esto sobre el jarif, que quiere decir el otoño. Ahí están, así. Miren, para leer en las noches. Y también... estos son cuenticos también, miren, más cuenticos. Entonces, bueno, aquí les compré varios para colorear, estos crayones y estos colorcitos, todo a un cheque. Entonces estos son como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shekels en cositas así para que ellos se diviertan ahorita que están en vacaciones. A veces se aburren, ustedes saben, los niños, entonces para ponerles actividades. Bueno, y este jueguito que no sé ni cómo se llama, miren, se trata de que le hundas ahí, ellos se van hundiendo, solo distrae a uno, no sé, para distraer a los niños. Súper bonito, costó $3, me pareció caro, es muy, o sea, es pequeño para su costo, pero bueno, ese es su precio. Y bueno, saliéndonos de las cosas de los niños, mi hija mayor le compré pues el balón de básquetbol. Y ese, el balón sí me costó como $6.50. Unas toallitas para la cocina que vienen 4 por $1.50. Café, estos son unos dulces para la dulcera por 4 shekels se compró. Esto es una empresa aquí que se llama Bones Gemán. Y pues ahí se pueden comprar lo que son las especias. Miren, por lo menos este, el curry, que es el que más utilizo yo, compré por $1.50 y es súper grande el tarro. Miren, me dura yo creo que un mes y medio, si no es más. Esto es para cuando uno vaya a dorar el pollo. Es especial para darle ese rojizo al pollo cuando uno lo quiere hornear. Bueno, por aquí un poquito de frutos secos que compramos por $3.
son caros porque tienen este cacho, callo, no sé cómo se le dice, tiene pistacho, tiene almendra, entonces siempre es carito. Y lo que más me encanta a mí, que es maíz tostado, a mí me encanta, también compré por $1.50, miren ahí está el precio, 5 shekels. Y este paquetico, ¿por cuánto? Por 4 shekels. Miren, solamente estos poquitos. Pero bueno, como es para ella y el papá, pues no importa. Y bueno, familia, esto fue lo que compramos así. Bueno, también compré esto, pimentón. El pimentón que es, ustedes saben que es puro hierro. Aquí unos bananos. Lo que no me puede faltar, las esponjitas para lavar los platos. Jabón de ropa. Y bueno, familia, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el videito. Por aquí yo, obviamente, antes de salir dije todo arregladito. Cuando yo voy a salir a algún lado, siempre dejo mi casa limpia, cosa de que cuando llegue no encuentre el reguero y me sienta como estresada de que, ay, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Así que bueno, familia, ahora me voy a poner muy juiciosa a editar este video. Este no sé cuándo lo voy a editar porque tengo otros que tengo que subir. Lo importante es que lo van a ver. Espero les haya gustado el recorrido. Muchas gracias a las personas que me apoyan viendo los anuncios, compartiendo mis videos, dejándome sus likes y sus comentarios. De verdad que lo agradezco de corazón. Dios me los bendiga y nos vemos en un nuevo video de Padia, una tienda viviendo en Palestina. Chao, chao.